Enrique, muchas gracias eh, por venir a vernos. La primera cuestión sería, por favor, si puedes hacer una breve introducción de quién eres y qué es lo que haces. Sí, hola, buenos días. Pues eh, soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, soy profesor de Humanidades, mi especialidad es la historia moderna, los siglos XVI, XVII sobre, sobre todo. Eh, me dedico fundamentalmente a la cultura, a la historia de, eh, cultural, especialmente lo que tiene que ver con... Con la historia de la lectura, del libro y todas esta, estas cosas. Y ahora soy vicerrector adjunto de cursos de humanidades y dirijo un máster en gestión cultural. Muy bien, muchas gracias. Eh, la primera pregunta que te voy a hacer es un tanto heavy. De hecho, es la cuestión en torno a la cual gira todo este proyecto y nosotros esperamos aproximarnos un poco uh -huh. dentro de un año cuando acabemos. ¿no? Pero aún así, yo todo el mundo que pasa por aquí y se la hago directamente. A ver qué nos puedes decirnos. ¿El movimiento 15M qué es lo que es? Sí, que es un poco heavy. Eh, bueno, yo creo que el movimiento 15M es la afloración de algo que se venía gestando desde hacía tiempo y que era necesario. ¿no? Eh, se ha utilizado, yo creo que se ha abusado mucho del término indignación, porque no es solo indignación, afortunadamente. Yo creo que es, eh, como digo creación, que es innovación, que es precisamente esa necesidad de innovar, esa necesidad de creatividad que en muchos sectores estaba viendo. Yo conozco más el cultural, en el cultural era una necesidad absolutamente palpable ¿no? y yo creo que coincidieron determinadas cosas que hicieron que, que aflorase. Así que yo creo que es mucho más que eh, un eh, espacio y un momento, no es mucho más que el 15M y la puerta del sol, afortunadamente y no sé si eh, por, por seguir. Y seguramente es mucho más porque estamos en el momento que estamos, gracias a muchísimas cosas, a las redes, etc. Se ha hablado mucho sobre la primavera árabe y muchas veces muy mal, diciendo que las redes servían prácticamente simplemente para convocar a las protestas. No se trata ni mucho menos de eso. no Era el lugar donde, y el 15M era evidente, no donde se estaba creando algo muy sólido ¿no? que, que en ese momento afloró y por eso la puerta del sol puede ser un símbolo, pero no es el lugar del 15M, y por eso el 15M no es el momento de, del movimiento, ¿no? sino es también eh, lo que ha, eh, se ha convertido en un estandarte, pero es atemporal, y eso es lo, lo extraordinario, lo verdaderamente extraordinario, porque las dos cosas, el espacio y el tiempo, son sostenidos, y creo que afortunadamente por mucho tiempo. No, no lo he comentado antes, pero en las conversaciones que tenemos... Eh, aunque esto habrá unos cortes eh, para el documental uh -huh. concreto y tal, puedes extenderte lo que quieras. ¿eh? Es más, puedes contar lo que quieras. No, Yo te propongo unos vale. temas, pero reflexionamos en torno a ellos. No, no hay las ataduras normales. de. Es interesante, eh, tú que estudias la cultura, porque a mí, eh, yo tengo una pequeña experiencia en cultura libre, y bueno, uh -huh. yo soy autor y me dedico a ser feliz. Y a mí, me, desde muy al principio, me daba la impresión que todo el 15M era una revolución muy copyleft, uh -huh. ¿no? muy. Uh -huh. Donde no solo digamos que hacíamos cosas, pero siempre había un cuidado por esas cosas, compartirlas y remezclarlas con los de otro, ¿no? ¿Qué te parece eso, tú? Yo creo que es así, incluso quienes no sabían que lo era, ¿no? Quiero decir que obviamente sí. la, la fuerza de eso es que eh, desde abajo y decimos siempre de manera horizontal, ¿no? se han ido creando preocupaciones y en torno a esto pues nos hemos dado cuenta que han aflorado movimientos de, de todo tipo, relacionados con la imagen, relacionados con los libros, relacionados con los barrios, y, y todos con el mismo sentido, ¿no? Algo colaborativo, común, compartido, eh, y además con la intención de que esa aportación permanezca y se extienda lo más posible sin otro interés. Así que yo creo que efectivamente, y de hecho no lo sé, desde luego tú eres mucho más experto que esto, pero lo, lo que íbamos viendo, que se iba fraguando en la red, yo creo que efectivamente partió de todas estas polémicas, la Disinte y todas estas cosas, que, que era la, la vía principal, pero mucha gente que se ha incorporado, digo, incluso creo que sin saberlo, esa ha sido una línea vertebradora y, y que muchos aspectos de la cultura siguen de una manera, yo creo, de clara. ¿no? Sí. Mm. Sí, es curioso por eso. En la transversalidad de toda la gente que formamos el 15M, sí, de verdad, una de las grandes corrientes uh -huh. es esa que viene de protestarle y sin de no les botes. Eso, o sea, uh -huh. sí. Pero después también el desarrollo de la acampada me gustaba mucho como el cuidado que había en, no sé, también es verdad que, también es verdad que, que toda la gente que ha dado el soporte técnico, que ha montado los uh -huh. seguidores y tal son gente de los activistas y tal, que vienen también de este mismo uh -huh. background, ¿no? Pero desde un principio hay mucho cuidado con eso, ¿no? Vamos a hacer este blog y tal, pero con esta licencia que se permita compartir. Y bueno, sí. Y, sí. y también el movimiento de información que ha habido, ¿no? Que, que ha, habido, sí. un, ha habido mucho cuidado en ese compartir resultados, mejorar sí. y... Sí. y, y yo creo que, que, que esa es una de las realidad. cosas que además más ha sorprendido desde fuera, ¿no? Porque... Yo creo que el gran problema es que esto sigue sin entenderse, bueno, no se quiere entender por ni el movimiento, ni este tipo de inquietudes, hablábamos antes informalmente de la cultura, no, no se alcanza a comprender porque no se quiere o por pereza o muchas veces yo creo que ni siquiera es una resistencia eh, intelectual con argumentos, sino mera inercia a, a no querer entender... Que el mundo, afortunadamente, ya es otra cosa, ¿no? Y creo que eso es absolutamente imparable y, no, y nos lo encontramos en todas partes. Es mucho más sencillo, ¿no?, eh, tachar de antisistemas, de radicales, de utópicos, de, que intentar entender, ¿no? Esta, es, estas cosas, ¿no? Es, sí. um, voy a seguir unas preguntas personales de... Eh, bueno, de tu persona, después hablaremos un poco de plaza, de una serie de conceptos uh -huh. y de historia. Pero... En... En Acampada Sol y en otros sitios de España estuvimos durante una semana de días, discutiendo el famoso consenso de mínimos que uh -huh. no, fuimos llegar, no fuimos capaces de consensuar y que uh -huh. se quedó la cosa ahí. Yo quería preguntarte a ti, a ti de esta sociedad, a ti qué te parece que habría que cambiar y te voy a pedir también que por favor identifiques lo que te parezca más importante y más urgente, uh -huh. lo que tú creas que habría que cambiar ya. Sí, yo creo que partiendo de eso que, que dices, claro, eh, lo difícil de este momento en el que estamos es que claro. Un mínimo común denominador es muy difícil de alcanzar, efectivamente, porque acaba siendo muy mínimo o no es común, y entonces eh, es natural. Es los que hemos vivido otros momentos, yo no, no pertenezco a la generación que tuvo que pelear en la transición, pero todavía nos tocó algo en el movimiento estudiantil de los 80, que fue un movimiento fundamentalmente asambleario, pues veíamos que eso es lo que ocurría, ¿no? Y además siempre se acababa como las asambleas, como no se llegaba a ninguna determinación, con una apelación a la acción, a, a cortar la carretera de la Coruña, que es lo que teníamos más cerca, ¿no? Algo, la necesidad de hacer algo, claro, lo más inmediato no era lo más importante, pero era hacer algo. Y sin embargo, yo creo que de nuevo por lo que, por lo que tú decías, ¿no? Por ese nuevo, que y eso creo que es una absoluta novedad, carácter colaborativo, horizontal, de las redes, etcétera. Eh, lo que ha sorprendido es que eso se pueda mantener, que se ha podido mantener decisiones como las de que no haya un liderazgo visible, que de verdad sea horizontal, que todo tenga que ser consensuado, a una costa de no llegar a esos acuerdos, pero para mí eso es un logro que se consiga mantener. Nadie hubiera apostado que eso pudiera haber ocurrido y si hubiera, hubiera ha habido la fuerza social de mantenerlo y, y se ha mantenido. Eso en sí mismo es, es un logro eh. y a mí desde luego lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha gustado de todo esto es el despertar, ¿no? el demostrar que se puede hacer y se puede mantener. Eh, y que bueno, todas las encuestas dicen que sigue habiendo una inmensa mayoría de los españoles que piensan que efectivamente que eso es necesario. ¿Cómo es lo que probablemente nadie sabe delimitar? ¿no? ¿No? que ¿Hasta dónde? Eh, claro, a mí me hace gracia en esa inercia a los políticos, vuelvo eh, a decir, cuando han... Han hablado ¿no? de radicales, de incumplimiento de la ley. Yo, desde luego, se acusaría de algo al movimiento, es de enormemente moderado, moderadísimo, ¿no? Claro, precisamente por ese afán de, de llegar a consensos, ¿no? ¿Cómo se va a protestar? Eh? ¿Pidiendo una cita a tomarte a la delegación del gobierno? Pues, evidentemente, habrá que hacer algo, ¿no? Que habrá que hacer actos visibles, actos que no estarán autorizados, pacíficos, etc. Pero naturalmente, ¿cómo se va a hacer? como se ha hecho siempre? Eh, pensar que esto es una revolución en el, sentido clásico, no, en el sentido clásico no lo es, pero en un nuevo sentido es muy posible. Lo que pasa es que será soterrada, de largo alcance. No te estoy respondiendo a qué creo más inmediato, pero yo creo que lo, lo más inmediato para mí es precisamente lo que creo que está ocurriendo que la gente vuelva a darse cuenta de que el protagonismo es suyo, de que las decisiones que, eh, que se han venido tomando se toman por delegación, no, no porque tengan eh, las, los políticos el derecho a tomarlas, sino por delegación. Y que esa delegación depende de nosotros. Que si queremos retomar lo que hemos delegado ¿eh? o queremos cambiar eh, las normas con las que hemos delegado, podemos hacerlo y debemos hacerlo. ¿no? Y yo creo que es el momento en que debemos hacerlo. Um... Es verdad que quizá eh, el 15 menos es una revolución, a mí sí me lo parece, uh -huh. en el sentido que eh, es lo que me ha tocado a mi generación como la oportunidad que tengo, uh -huh. y estoy muy ilusionado uh -huh. y me parece... Pero sí, a lo mejor un nuevo tipo de revolución, ¿no? Pero con el 15 me ha pasado una cosa y es que eh, cuando sucedió y empezaron las acampadas, yo creo que todos o mucha gente compartíamos el mismo pensamiento, que era primero una sorpresa, uh -huh. de joder, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. Después te parabas 30 segundos y decías, claro, ¿cómo no ha pasado antes? Sí, sí. La cuestión que me gustaría que, que me comentaras es... ¿Por qué ha pasado esto ahora? ¿Por qué crees tú que ha sido este momento donde ha cristalizado todo esto? Pues es, es, es difícil, pero bueno, eh, tienes razón. Yo creo que todo el mundo, bueno, todo el mundo, los que pensamos de una determinada manera, tuvimos la misma reacción. ¿Cómo no ha ocurrido antes? No? Esto tenía que haber ocurrido antes. Yo creo que, bueno, esto también lo sabéis bien vosotros y lo habéis ido viendo. Hay multitud de elementos que han, eh, que han ido confluyendo en esto, ¿no? Eh, yo creo que muy básicamente dos. ¿no? Uno, lo hemos mencionado ya muchas veces, ¿no? La, el mundo eh, compartido que tenemos ahora en, en el mundo digital. ¿no? Yo creo que eso es básico, ¿no? porque eh, hemos superado ya esa idea de que son dos espacios distintos y todos estamos en, en nuestra personalidad reflejada en, en un único espacio que tiene un lado digital y otro que no lo es. ¿no? Y eso ha permitido crear unas redes, un entendimiento. Eh, perder la sensación de que uno está solo, de que nuestros grupos o nuestra manera de pensar, bueno, pues somos pocos o estamos aquí, a de repente sentirse arropado y sentirse estimulado. Yo creo que, vamos, me extrañaría que nadie que se haya sentido implicado en, en estos movimientos. ...siga pensando lo mismo que hace unos meses... ...todos hemos evolucionado enormemente... ...porque todos hemos ido con el afán de aprender y de compartir... ¿no? ...y yo creo que todos hemos aprendido muchísimo... ...y todos pensamos ahora otras cosas... ¿eh? Que, han, ...que han reforzado seguramente esa revolución de otro tipo... ...pero sacando otras conclusiones... ...yo creo que eso es... ...esa es una de las razones ¿no?... ...evidentemente... ...que estamos mucho más abiertos todos... ...no, no estamos esperando que alguien nos diga lo que tenemos que pensar... ...estamos esperando a a escuchar, a aprender a compartir lo que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, yo creo que si hay un detonante, eso es cierto, no el momento de crisis en el que vivimos eh, eh, lo hacía lo hacía ver. La crisis visible, y bueno, estos días que nos bombardean y con las primas de riesgo y demás, es la económica, pero todos sabemos que la crisis es mucho más profunda. Y yo, claro, creemos que además la crisis es una crisis cultural en gran medida, una crisis de eso que se llamaron valores de la modernidad y después de la posmodernidad... Eh, que, que hay que transformar de una manera muy clara. No, no sabemos eh, entender la realidad en la que vivimos. Para eso sirve la cultura. Eh. Yo soy muy parte de una visión cultural humanista, no por la época eh, que estudio, que también, sino porque ellos lo que se planteaban era entender... El lugar del hombre en el mundo, cómo tiene que entender la naturaleza a través de la ciencia, cómo tiene que entender la representación del hombre a través del arte. Pues nosotros hemos dejado de ser capaces de entender qué hacemos aquí, qué mundo tenemos, porque no hemos, desde la cultura, no hemos sido capaces de darnos cuenta de lo muchísimo que ha cambiado el mundo por las tecnologías, por las relaciones, etc. Y esa falta de, de comprensión, pues claro, crea ansiedad, crea vértigo. Y todas las demás manifestaciones, crisis política, crisis económica, tienen que ver con, con esto. No, no entendemos bien el mundo en el que estamos, claro. Y claro, la crisis económica es un detonante brutal, claro. Y esta reflexión que tú me haces académica, yo la traslado a mi terreno. Y yo todo esto lo resumiría quizás, no sé qué te parece, en la frase que era el lema de 15M, ¿no? No somos mercancía en manos de banqueros, ¿no? Efectivamente. Es, es lo mismo, ¿verdad? Efectivamente, sí, Totalmente. sí, sí, es lo mismo. Es, eso es una manifestación de, de todo eso. Somos algo más y, ah. y nuestra... Yo creo que además una cosa muy bonita, y a mí que me interesa, es que eh, ha sido y es un movimiento de la palabra, ¿no? De la palabra en todos los sentidos, ¿no? En los, eh, las conversaciones en la red, de los. Eh, a eh, mí me ha encantado ir buscando los testimonios escritos y tuitear las imágenes, las fotos, porque me, me gusta la cultura escrita y todo esto. Eh, la palabra oral, la, eh, eso es algo extraordinario, que la palabra recupere los espacios, las plazas digitales y, y urbanas, es una cosa extraordinaria. Pues mira, me alegro que hayas pronunciado esa palabra porque ahora me gustaría hablar un poco del de concepto plaza. Yo vivo uh -huh. a 50 metros de la Plaza de la Puerta Cerrada a 100 metros de la Plaza Mayor y a 200 metros de la Puerta del Sol, que es una uh -huh. plaza. Para mí, hasta hace muy poco, eran unos sitios como de paso de comercio. Uh -huh. No sé muy bien, unos sitios más abiertos, hay menos uh -huh. coches, pero poco más, ¿no? Uh -huh. Y ahora de repente ha cambiado el concepto. Sí. Cuéntanos, habla, habla un poco de la plaza. Que, ¿Qué es lo que es una plaza? Sí, eh, yo creo que desde, desde siempre, ¿no? Las ciudades eh, han sido, por una parte, ...el motor de las sociedades, la parte más dinámica de las sociedades... ...y por otra parte han sido... Eh, ...el espejo donde se miraban esas sociedades... ...las que han marcado modas, no en el sentido más frío... ...sino las que han marcado las tendencias... ...las que han marcado donde se miraba el resto de las sociedades de antiguo... ¿no? Eh, ...y en buena medida... ...las plazas eran la quinta esencia de lo que es una ciudad... ¿no? El, ...lo más dinámico de la ciudad... ...y lo más visible de la ciudad... ...eran las plazas... ¿no? Eh, ...y por supuesto las plazas... Era el lugar de encuentro, eso es su, su principal función, desde el ágora, el foro, etc., en, un, en unos mundos en los que no había otros lugares de encuentro en ningún sentido. Fíjate que la. No, no me quiero poner académico, ¿no? pero la palabra plaza viene de platea en griego y luego en, en, en latín, ¿no? Eh, que era un ensanchamiento, pero también de esa palabra, pues claro, la platea, no, la, la parte baja de los teatros. Bueno, pues efectivamente la plaza tiene mucho de escenario, ¿eh? mucho de escenario donde hay un público y hay una representación. ¿Qué representación? La representación de la vida, nada menos, no, de la vida ciudadana, de esa vida dinámica, etcétera. Así que yo creo que esa parte ...espectacular en el, en el mejor sentido de las plazas... ...hay que tenerla siempre presente... ...la gente es un lugar de encuentro... ...la gente iba a ver y a que le vieran... ...a escuchar y a hablar, a cruzarse ¿no?... Eh, ...porque la característica de las plazas es... ...fundamentalmente ser un lugar abierto... ...esto que reclamamos ahora tanto... ...ser un lugar abierto, no lo ha sido siempre porque cuando el poder se ha desarrollado siempre ha tenido miedo a todo lo abierto. ¿no? Tiene miedo cuando aparecen formas de comunicación más abiertas, como la imprenta en su origen, hay que censurarlas y luego otras, y lo mismo ocurre con las plazas. Hay un momento que, ojo, eh, esto de un gran espacio eh, donde pueda reunirse la gente sin que lo controlemos, ...pues puede ser preocupante. ¿no? Pero como te decía, a las ciudades, y perdona me extiendo un poco, ¿no? lo que le caracteriza a una ciudad, al revés de lo que muchas veces pensamos, no es que tenga mucha gente, no es el número de habitantes, lo que distingue a un... Pueblo, por hablar en términos normales, de una ciudad, sino las actividades que en ella se desarrollan. Lo que hace que una ciudad sea ciudad es que haya una serie de actividades económicas, una serie de actividades o de instituciones, de actividades administrativas o instituciones, eh, lugares para las creencias, lugares de encuentro, etc. Y, eh, y de nuevo, las, en las plazas se ha reproducido todo eso, porque las plazas siempre han sido efectivamente lugares de mercado, lugares de transacciones económicas, lugares donde, cuanto más grandes son esas plazas, siempre ha habido una representación de poder, ¿eh? una institución, algo que está allí, una iglesia con muchísima frecuencia, eh, una institución municipal, eh, incluso lugares que sirven para marcar hasta los tiempos, ¿no? que frecuentemente el reloj de la ciudad estaba en la plaza o la campana que iba marcando los tiempos de la ciudad. ¿no? Mm -hmm. Eh, se me ha olvidado decirte, si quieres tienes agua, si ah, te, te puedes pues ir a sí. coger una botellita, ¿no? Sí, gracias, que, sí. Claro que de tanto hablar siempre se te un poco la boca. Has pronunciado un par de palabras que yo conocía o conozco de, de mis estudios y bueno, todos conocemos, pero que ahora están empezando quizás a tomar nuevos significados, para mí están muy presentes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de agora y de foro. Uh -huh. ¿Nos podrías explicar un poco qué es un agora, qué es un foro? Uh -huh. Claro, en el, en el mundo clásico, ¿no? greco-romano, el ágora ¿no? es el espacio de encuentro de la ciudad, de la polis griega. ¿no? Y, como sabes, quizá en ese caso lo que se ha buscado siempre es subrayar un aspecto concreto de, esa, de ese espacio, de ese, que es precisamente el lugar donde se da la palabra al ciudadano ¿no? en esos momentos en que se se crea el concepto de ciudadano el que tiene derechos, no solo el que tiene derechos, sino que el que es consciente de ellos y los ejerce, porque tú puedes tener derecho y no ejercerlos. el que quiere ejercer esos derechos tiene que ejercerlo, como decíamos antes, mediante la palabra. tiene que ser escuchado en un lugar, y el agua tiene sentido, no ese sentido, de el lugar donde se expresan esos derechos, esos derechos. y además, con ese concepto, no de la cultura clásica, eh, de la cultura de la cultura griega particularmente ¿no? donde se expresan esos derechos también en cierto modo eh, con, ese teatral, ¿eh? con ese sentido teatral con ese eh, sentido teatral donde hablar no es solo eh, charlar sino hablar es un arte, es un arte retórico es, el, es la convicción de la palabra ¿no? el verdadero poder de la palabra en el que tenemos que volver a creer porque efectivamente la palabra tiene un poder extraordinario mucho mayor del que podemos pensar. ¿no? En el, en, el, en el mundo de Roma se hereda en buena medida como muchos de los conceptos griegos en todo sentido, y también esta, esta idea. Pensad que no hay otro, eh, es decir, la idea de parlamentos, de auditorios, donde la gente vaya a escuchar, eso no existe, eso no existe en la época, es la plaza la que ocupa ese lugar. Quizá en Roma, y a nuestro lenguaje cotidiano ha pasado la palabra foro eh, con un sentido judicial, claro, Roma le añade la aportación, la gran aportación romana eh, de las leyes, ¿no? de la reglamentación, la institucionalización de todos, de todos esos procesos. ¿no? Pero naturalmente, en ambos casos, y quizá en el caso romano, que es. El que influye en, en muchos de nuestras, de, de nuestras ciudades, en el sentido que tenemos en Occidente de las ciudades. El foro, además, tiene otro sentido, el de verdadero centro de la ciudad, el verdadero corazón de la ciudad, ¿no? de, de su vida ciudadana, pero también del de, de, lugar de, de encuentro, el lugar económico de, del centro. ¿no? Sí, antes antes decías la plaza, lo que es evidente como centro de transacciones económicas. ¿no? Uh -huh. Es interesante porque estos seis meses, la Puerta del Sol. Además de eso se ha convertido en un centro de transacciones intelectuales, yo creo. Uh -huh. O sea, no hacemos sí, sí. otra cosa que hablar, que sí. cambiar ideas, que y me parece un aporte interesante. Y personalmente me uh -huh. gustaría que se mantuviera de alguna forma, que también lo que intentamos, no, esa presencia que todavía intentamos mantener los domingos por la tarde en nuestra uh -huh. asamblea y estas cosas, bueno, es intentar mantener la plaza como ese símbolo, no, sí. como punto de reunión. Además, acogiendo un simbolismo muy grande para sí, nosotros, sí, sí. no. Sí. Sí, cuando, sí. En, en agosto cuando cerraron la plaza. Nosotros no queríamos hacer otra cosa que entrar en nuestra plaza, que además es nuestra y no del corte inglés, o eso creemos. Entrar en la plaza, reunirnos un rato, hablar, irnos a casa. No se trataba de otra cosa, nadie sí, quería sí, campar, sí. nadie quería, pero sí, había esa necesidad, sí, sí. Bueno, y hubo esa especie de lucha que sí, eh, sí, afortunadamente bueno, sí, sí. No, sé, no pasaron cosas mayores, ¿no? No sé. Yo no he sido tan activo en, las, eh, en la estancia, en la plaza, he estado en algunas de, la, de las cosas, y efectivamente eh, cuando uno pasaba por la plaza. O sea, notaba una, una ausencia, ¿no? Y al, y al revés, porque eh, una de las cosas que quiero decir es que los lugares de las ciudades y las plazas, y algo se nos olvida, ¿no? Y, y estábamos oyendo los ecos, estábamos viendo, no estábamos oyendo las voces, pero cuando pasamos por la plaza vacía oyemos, oímos los ecos, ¿eh? sentimos las sombras. ¿eh? Los lugares en la, la ciudad tienen memoria, ¿no? y eso es muy interesante. ¿no? Y es muy interesante, eh, yo no, no lo sé, bueno, supongo que me preguntaré luego por eso, pero no sé las razones por las que se escogió la, la puerta del sol, probablemente un, un alto grado de espontaneidad, eh, pero esa espontaneidad tiene un sentido. es que aún sin saberlo, es un foco de atracción porque es uno de los lugares de Madrid con más densidad histórica, con más memoria. Y la memoria de una ciudad no es la suma de las memorias individuales. La memoria colectiva, la memoria social es mucho más complejo. Precisamente yo creo que una de las cosas buenas del 15M es que estamos, cada uno desde nuestro, construyendo memoria social. Y eso es dificilísimo. Y se está construyendo a una velocidad inaudita. Y eso es un, es un logro extraordinario. Sí, enlazando lo que dice ese concepto de memoria, ese concepto de sitio, vamos a hablar un poco de la Puerta del Sol, ¿no? Uh -huh. A mí me gustaría que, no sé si nos puedes describir un poco cómo es la plaza, uh -huh. em, no sé si de una forma eh, urbanista, no sé, hablar un poco de cómo es la plaza y después, a través de la historia, ¿qué es lo que ha pasado allí? ¿Qué es significativo, significativo? Sí, eh, claro, eh, quizá habría que entender, y sobre todo los que no son de Madrid, ¿no?, eh, el carácter un poco especial de la, de la puerta del sol, ¿no? Bueno, para empezar, por el nombre, ¿no? Una puerta que es una plaza, o una plaza que es una puerta, pues ya ahí nos parece algo raro. ¿Qué, qué ha pasado ahí? ¿no? Si vemos el mapa de Madrid, lo ve cualquier turista, ¿no? La tendencia es a pensar, bueno, y además insisto, por esa carga simbólica, el centro de Madrid es la Puerta del Sol, luego debe ser la parte más antigua y como ha ocurrido, ha crecido concéntricamente en toda la Puerta del Sol. Bueno, pues eso no es así, ¿no? Es la primera cosa que hay que ver, y eso también le da un carácter a la Puerta del Sol. ¿no? La, la, como se sabe, Madrid eh, nace, ¿no? donde hoy está el Palacio Real, es donde. Eh, está el, el principio musulmán y por lo tanto el crecimiento de Madrid no es concéntrico, sino excéntrico, ¿no? sino periférico hacia, eh, hacia la Puerta del Sol, precisamente. Por otra parte, eh, eso de cierta forma no sé si cambió o evolucionó en el momento que instalaron allí la plaquita de kilómetro cero de la Red Nacional de Carreteras, ¿no? que de cierta forma pusieron el centro de España allí. ¿no? Efectivamente. Sí, que es sí. interesante, significativo. También a mí me he pasado muchas veces, perdón que te interrumpa, pero no, me no, 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 el llegar por la calle mayor. Y llegar allí y ver si sí, esto es el centro de España, está la plaquita. Y además llegaba, yo veía acampada sol y veía a la derecha el edificio de la Comunidad de Madrid, que es un sitio donde hay unos políticos que trabajan para nosotros y que teóricamente cada cuatro años podemos echarlo. A la izquierda veía el pequeño comercio representado por el corte inglés. Y yo llegaba allí y decía: bueno, la plaza está de quién es. Nosotros estamos aquí y esto está sucio y muchas cosas y estamos molestando, vale. Pero la plaza de quién es? Uh -huh. Es de estos señores de la derecha que trabajan para nosotros y se van cuando queramos. Uh -huh. Es de estos señores de la izquierda que punto punto punto. O es de los ciudadanos que estamos ahí. ¿no? Es una reflexión que tenía, ¿no? Y esa unión con la plaza y ese deseo de estar allí. Y ese... Pues fíjate, no, no. Eh, no he querido ni, ni traer muchos textos ni leer muchas cosas, pero solo un, me vas a permitir un claro, pequeñísimo claro. texto y además, pues el viejo truco que usamos todos cuando nos toca hablar de algo y no sabemos cómo empezar, que es recurrir al diccionario, ¿no? Pero yo he recurrido al diccionario de la época que estudio, que es el, eh, se llama el Covarrubias, que es un diccionario de 1611, ¿no? El primero en castellano. Fíjate, buscamos qué es plaza y nos dice, del nombre latino platea, y nos dice lugar ancho y espacioso dentro del poblado y dice lugar público donde se venden mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos. En la definición del 16 ya aparece público y común y yo creo que eso es una plaza, ¿eh? un lugar ante todo público y ante todo del trato común de los vecinos. Es un espacio común eh, y es la lo que tú preguntabas. Ahí estaba ya la respuesta, lo tenían claro. Eso no es de la, del municipio, eso no es de, de un individuo, es común y eso que es algo que, que justo la palabra que ahora estamos reivindicando, pues entonces lo tenían claro. Es el espacio público para el trato común de los vecinos. Yo creo que eso es extraordinario. ¿no? Pues qué alegría, porque algunas personas o mi círculo de gente eh, entendemos. Campa del sol como una máquina generadora de Procomún. Por lo cual he hecho el de 1611 de una persona que de cierta forma <laughs> Así veía el espacio. Así es. Pues eh, cuéntanos quizá en algunos momentos eso, qué, qué tipo de uso ha tenido uh -huh. la puerta al sol o sí. en este sí, sí, qué tipo sí, sí. hablando. Sí, sí, sí. Eh, claro, Madrid, como sabéis, en realidad empieza a ser el Madrid o el Madrid que conocemos desde que se convierte en capital. ¿no? Ya sabéis que antes Madrid es una villa relativamente pequeña, ¿no? Fíjate que. Eh, sin ánimo de dar muchos datos, pero antes de que llegue la corte, que es con Felipe II, a mediados del 16, en 1561, pues tendría unos 15.000 habitantes, es de segunda o casi de tercera fila, ¿no? Y en poco tiempo se va a disparar el número de habitantes y. En... 1621, unas décadas después, tiene 120.000 habitantes. O sea, es una cosa extraordinaria la expansión. ¿no? Y ahí es donde Madrid empieza a tener su, su personalidad y por lo tanto los espacios urbanos también. ¿no? La, plaza, la Puerta del Sol existe desde antes ¿no? y efectivamente su origen es una puerta. ¿no? El nombre es, es cierto. ¿no? Una de las puertas de la cerca eh, que en tiempos medievales cristianos se hace englobando lo nuevo de Madrid. Los arrabales, concretamente los últimos, el de San Ginés. En, en, del, del arroyo del arenal y bueno, pues, la puerta de entrada. Y como casi todas las puertas, pues como eh, tiene que ser un lugar ancho para que entren los carros y normalmente algún tipo de actividad comercial se va desarrollando de manera que se va creando un espacio en torno, en torno a ella. ¿no? Eh, en un lugar donde había otras puertas que se han ido convirtiendo en en plazas, hablabas de puerta cerrada, pues está, forma parte del mismo, del mismo sistema ¿no? de, de puerta. Es decir, que su origen está ya en la, en la Edad Media, en, en ese sentido. Pero es en el 16, cuando Madrid va ganando peso, cuando la propia, la propia, plaza, la propia Puerta del Sol se va convirtiendo en una plaza pues cada vez eh, con, mayor, con mayor peso. Pero siempre con esa idea de que en un principio es lo nuevo, ¿eh? no es el centro de la, de, la, de la villa, sino es un lugar nuevo, ¿eh? es un lugar eh, eh, que había ido incorporando los arrabales, los barrios nuevos, etc. Es verdad que, como te decía, Madrid va a crecer tan deprisa, ¿eh? va a llegar tan pronto al Prado, ¿no? que, que se va a convertir en un lugar de tránsito entre el Madrid más viejo, el que estaba el Alcázar, el Palacio, la Calle Mayor, la Plaza Mayor, la Plaza de la Villa, ¿eh? la Plaza de Provincia y el nuevo Madrid. Es un lugar de transición pero es desde siempre un lugar muy popular no es donde están las instituciones, donde está el poder en esos momentos, sino un lugar muy, muy popular donde por ejemplo el peso de las actividades comerciales pero de pequeños eh, tratantes, de pequeños comerciantes pues está está muy activo ¿no? así que en el 16 como casi todo Madrid es donde va adquiriendo su personalidad, donde va convirtiéndose en una especie de plaza mucho más pequeña que la actual muy irregular, ¿no? era más bien un espacio abierto pero va adquiriendo su eh, su peso. ¿no? Como casi todas las plazas, antes no lo he mencionado, una de las cosas que, y que en esta época ¿no? eh, hace, tienen casi todas las plazas y le da vida, además de la actividad comercial, además de que haya instituciones o iglesias, ahora veremos que en Madrid las hay es las fuentes. ¿no? nosotros tenemos a pensar que las fuentes son un elemento decorativo. en la época pueden tener algún elemento decorativo en madrid. la fuente de la puerta del sol tenía la estatua de la mariblanca que era un símbolo. pero la fuente sirve para algo. no hay abastecimiento de agua corriente en las casas. en las fuentes sirven eh, por muy arquitectónicas que sean y muy eh, decorativas. pues eh, sirven para abastecer de agua. Y, y la de la puerta del sol era una de las que más utilizaban los aguadores, etc. Y por lo tanto, también ese bullicio cotidiano de las cabalgaduras, la gente que llenaba los cántaros, las peleas típicas por el orden de llenarlos. O sea, que, que eso también le generaba muchísima presencia popular y mucha vida, mucha actividad. Si vemos grabados de la época, pinturas de la época de Madrid en general, no solo digo de la Puerta del Sol, sino la vemos del Prado, la vemos de la Plaza Mayor, la vemos de la Plaza de Provincia, una de las cosas que nos llama la atención es que las calles están abarrotadas de gente. En todas las representaciones, muchísima gente en la calle. La gente está en la calle, está comprando, está hablando, está paseando. Está, eso es una cosa característica ¿no? entonces en el siglo XVI además de esto hay dos edificios especialmente destacados que hoy no tenemos ¿no? y eran dos edificios religiosos uno en cada extremo de la, de la calle uno era el monasterio de San Felipe ¿no? eh, que estaba sobre la calle mayor ¿eh? sobre la calle mayor es el que dio lugar a las famosas gradas de San Felipe al famoso mentidero de, de, de San Felipe ahora eh, diría si acaso algo más el otro era la iglesia del buen suceso que estaba en el otro lado entre lo que hoy es Alcalá y San Jerónimo. ¿no? Eh, los dos existían en el siglo XVI, las iglesias generan, claro, un espacio delante, a veces incluso con forma de una lonja o algo como un lugar de reunión. ¿no? La, la más importante era el, eh, la de San Felipe, que tenía una gran lonja y unas gradas que daban acceso a ello, y debajo de la lonja unos arquitos donde había unas covachuelas, se decía, pues con pequeños puestos de comercio que contribuían a eso. ¿no? Y, como sabéis, eh, San Felipe se convierte en el mentidero de San Felipe desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que todavía Galdós eh, habla, habla de donde va la gente, precisamente, y esa es otra función, y creo que es interesante, pues a, precisamente a hablar a hablar a escuchar a dar noticias se decía que el de, en el 16 el de san felipe era especialmente frecuentado por soldados que venían de flandes o venían de América y contaban seguramente exagerando el nombre de mentidero es bien eh, al caso no pues lo, las novedades lo que había ocurrido lo, lo que había pasado es decir que eh, en la puerta del sol es muy interesante que casi desde el principio hay un lugar para eso un lugar de encuentro, un lugar de conversación, un lugar donde corren las noticias de boca en boca. eso es muy interesante. Está desde el siglo XVI allí hasta el XIX, que desaparecen los dos edificios, con la desamortización se derriban los dos. Eh, los dos monasterios. Así que en el XVI ya tiene esos elementos constitutivos cuando es la corte. ¿Qué ocurre? Que todavía no es una plaza eh, de las más destacadas. Forma parte, tú lo has mencionado antes, eh, pues efectivamente, de un. de una línea de varias plazas que están en esa zona, ¿no? si venimos desde el palacio, el antiguo palacio, el Alcázar, donde estaba hoy el Palacio Real, allí había una plaza de palacio. Si seguimos por la calle Mayor, está la plaza que se llamaba El Salvador y luego Plazuela de la Villa, que es una plaza hoy sigue siendo de las más parecidas a como podía ser, pero ya era una plaza de poder, desde la Edad Media, allí estaba el ayuntamiento la Plaza Mayor con todo lo que significa, y al otro lado de la Plaza Mayor, la Plaza de Provincia, donde está lo que hoy es el Palacio de Santa Cruz, el Ministerio de Exteriores, que era la cárcel de corte, nada menos, otro centro de poder. ¿eh? Así que muy cerca de dos centros de poder y de la Gran, la gran Plaza era la, la, la Plaza Mayor, que entonces sí tenía un carácter mucho más abierto de encuentro, de entrar y salir, etc. La Plaza Mayor, como hoy la conocemos, es fruto de la Reforma del 18 que la cerró mucho más. ¿no? En la época del barroco, en el 16, estaba mucho más abierta. Eh, los arcos no existían, sino que las calles estaban cortadas, de manera que se entraba de una manera más natural, desde la plaza se veía más el exterior, algo como puede ocurrir con la Puerta del Sol, era el lugar natural. ¿no? A partir del 17 ya la Puerta del Sol empieza a ser un lugar muy popular, que claramente hace competencia a los otros espacios, un lugar mucho más habitual de encuentro, mucho más bullicioso. Es, yo creo que es cuando adquiere su personalidad. Su personalidad social, ¿no? Y. bueno, de, de gran plaza, como digo, de. muy popular. Es en el XVIII cuando empieza a hacerse reformas, porque, como digo, era una plaza muy irregular, no muy grande. Al principio del siglo XVIII incluso todavía. casi parecen dos plazuelas anexas, ¿no? Una en la zona más occidental, que es la que está en torno a San Felipe, como digo, hacia la Plaza Mayor, y otra en la zona oriental hacia la calle Alcalá, hacia, todavía como separadas. ¿no? Así que en el 18 se, se empiezan a hacer algunas reformas para darle unidad, y, y es Carlos III, como tantas cosas en, en Madrid, en la segunda mitad del, del 18, el que hace algunas reformas importantes, ¿no? eh, abriendo un poco más la plaza, haciendo algún derrumbe y construyendo el que sigue siendo el edificio más significativo de... ...de la Plaza Mayor... Mm -hmm todavía se habla del edificio de Correos y es que el edificio que hoy ocupa la Comunidad de Madrid se construyó como Casa de Correos como Casa de Correos en, en la segunda mitad del siglo XVIII por Carlos III. Luego se amplía abriendo detrás la Real Casa de Postas y es ese conjunto ¿no? enorme que ya es el, se convierte entonces en el referente de, de la plaza, en un referente institucional que no tenía, porque hasta ese momento era una plaza, tenía los eclesiásticos pero una plaza más bien popular. Ahora ya tiene un elemento institucional. Incluso a finales del XVIII se piensa que por el tipo de se puede poner un cuerpo de guardia, un cuerpo militar. Y, eh, de manera que, que adquiere esa enorme densidad, pero es el fruto de, eh, digamos de, eh, de. la primera gran reforma. Y fíjate, en el 18. ocurre quizá el primer acontecimiento popular que decide tomar. más o menos espontáneo. o espontáneo. que decide tomar como espacio eh, la Puerta del Sol. Y es el motín de Esquilache. El motín de Esquilache ocurre en 1759 pues uno de los lugares donde se reúne la gente es la Puerta del Sol. Luego marcha hacia la Plaza de Palacio, pero cuando se decide hablar con los amotinados también se escoge la Puerta del Sol para hablar con ellos, etc. Así que ya eh, es un lugar que, como decíamos, está en la memoria colectiva. La gente piensa, ¿nos vamos a reunir para dónde? En la Puerta del Sol. Y insisto, bueno, a que haya motivación, hay gente que moviera, pero de una manera más o menos espontánea, pues ya es el primer momento en el que hay un movimiento que toma de manera natural la Puerta del Sol. ...como el lugar para, para reunirse. ¿no? no sé si me estoy alargando demasiado, pero... No, está bien, quizá eh, concreta un poco más eh, uh -huh. en el resto de, de la exposición... Sí, sí, sí. ...en esos momentos donde sí, ha pasado sí, sí. algo, la Puerta del sol, ¿no? Claro, y es, el siglo XIX es donde cambia bueno, cambiamos de mundo antiguo al, al mundo contemporáneo... ...y la plaza se convierte en una plaza contemporánea... ...y desde el mismo momento en que entramos en ese mundo contemporáneo... en eh, ...Madrid entra a través de la Puerta del Sol... Porque el, el momento de cambio en el mundo contemporáneo es todos los acontecimientos revolucionarios que acompañan a la guerra de independencia eh, contra los franceses y la Puerta del Sol es un escenario de ello, claro. El, la, el levantamiento del 2 de mayo, pues seguramente el escenario más característico en la capital. Es la puerta del sol, ¿no? Es la puerta del sol. Y de nuevo de una manera bastante espontánea. Es uno de los momentos en que el pueblo decide hacer algo, ¿eh? decide hacerlo por sí mismo. De hecho, en los primeros momentos hay poca dirección de esos movimientos y la puerta del sol es uno de esos espacios. Y además que comienza a constituirse también como símbolo, como imagen. Es lo que elige Goya para tratar la carga de los mamelucos, que está en, en, la, en la puerta del sol. ¿no? De manera que no solo es elegida... Por, eh, es, es un lugar de nuevo, en este caso de rebelión, ¿no? sino que se empieza a convertir en un símbolo también reflejado, representado con muchísima frecuencia. Así que entramos en el mundo contemporáneo en Madrid eh, con una con un marcado carácter ¿no? de, de, de protagonismo. Y el 19 es donde se transforma por completo la plaza, ¿no? desde aspectos fundamentales, como decía antes, con la desamortización, es cuando se tiran los dos conventos y se gana mucho espacio. En los años 30 se pone la primera iluminación por gas, se asfalta la plaza, etc. Y luego se hace gran, la gran, gran reforma, se hace a finales de los años 50 del siglo XIX, donde se habían hecho varios proyectos, pero se derriban muchísimas casas, se ordenan, eh, se toma precisamente la, la antigua casa de correos como el lugar en el que hay que alinear la plaza, se le da una forma más o menos rectangular, aunque nunca rectangular del todo, sino que tiene un lado curvo ¿no? y, y mucho más amplia. ¿no? Desde los proyectos sucesivos, estuvieron varios años proyectando, cada vez la hacían más grande. Hasta, eh, el último proyecto era de unos 12.000 metros cuadrados, una, una gran plaza. ¿no? sigue en buena medida presidida por ese edificio que ha ido ocupando un lugar cada vez más central y que cambia de uso. Estamos en el mundo contemporáneo y se convierte en Ministerio, en el Ministerio de la Gobernación, ¿no? que también es otro nombre, y además, especialmente un, un ministerio de, de poder, de control, que, que se, establece, se establece allí. ¿no? Y eso hace también que cambien los usos en el, en el siglo XIX. ¿no? En el siglo XIX nos encontramos, pues por ejemplo, es la época donde se abren muchísimos cafés, de nuevo lugares de encuentro, porque los cafés del XIX eran lugares de palabra, lugares de reunión política, de reunión intelectual, hablábamos antes, donde los escritores van, pero van a escucharse, a hablarse, etc. Y es un espacio para eso. También se abrieron algunas librerías allí desde el siglo XVIII. Y una vez que se hicieron las reformas... Como ya se ha convertido en un lugar simbólico, ya es claramente el centro de Madrid, pues lo, algunos de los grandes hoteles simbólicos, pues en todo el entorno de, de la Plaza Mayor. se construyen en, en el siglo XIX. Y claro, todo ese valor simbólico hace que también haya que pensar en que no solo es el centro eh, de la ciudad, sino que hay que comunicarlo como tal centro, tiene que ser el sitio desde el que irradien todos. ¿no? De hecho, la primera línea de tranvía es, es, sale de la Puerta del Sol, Puerta del Sol-Salamanca, en los años 70 del siglo XIX, la primera línea de metro en los primeros años del 20, 1919, también es la línea 1 eh, de, del metro que sale de Sol, de manera que también se tiene muy claro... Que, que es todo eso. ¿no? El, el, 19, el siglo XX desde el principio no hace sino reforzar esa idea de que es el centro, aunque también eh, siguen sumándose usos, ¿no? por ejemplo, el comercio. No solo el pequeño comercio, eh, que, que lo hay, hay tiendas muy importantes del XIX, locales, de, de todo tipo, y el gran comercio empieza a establecerse desde eh, principios del siglo XX en, en, en España, además el comercio de, de, de referencia ¿no? en, en, la puerta, en la puerta del sol pero a la vez no, nunca pierde ese carácter popular. ¿no? Eh, las primeras décadas del siglo XX son de enorme agitación con los movimientos obreros, con las protestas, etc. Siempre es un escenario ¿no? de encuentro, de protestas, que se ve clarísimamente y yo creo que es quizá el momento más eh, destacado. Hemos visto el motín, hemos visto eh, la guerra de independencia, la proclamación de la República. Es el lugar y además es el lugar doble. Es el lugar donde los madrileños acuden y tenemos imágenes, fotos, eh, eh, grabaciones ¿no? de, de, de fílmicas, eh, que recogen una verdadera explosión absolutamente eh, popular, espontánea, que se reúnen allí, que se suben a las farolas, que la ocupan completamente, de nuevo, ese espacio no solo público, sino común. ¿no? Pero también es el lugar donde institucionalmente, desde eso, ese que había sido y era el Ministerio de Gobernación, se proclama la República. ¿eh? Se, se iza la bandera republicana ¿no? por primera vez de forma, eh, de forma oficial. Así que, de nuevo, refuerza las dos cosas, el lugar público de celebración y el lugar simbólico, el lugar simbólico eh, asumido. Durante toda la República va a seguir siendo lugar de encuentros, eh, lugar de manifestaciones, eh, y además con un carácter bastante popular, era más bien un lugar ¿no? de, digamos, de los movimientos obreros, de la, de la izquierda, más, más de, de, de encontrarse allí. Y cuando estalla la guerra sigue siendo un lugar de referencia, ¿no? un lugar donde eh, se establecen eh, no solo actividades comerciales, otra vez porque la calle se vuelve a recuperar por necesidades, sino la acción de, de información pública, etcétera, de una manera muy continuada. Quizás eso que con el, con el franquismo lo que se subraya sobre todo es el peso institucional de, de la plaza. ¿no? Eh, de nuevo, es un lugar. Céntrico, pero además el centro de España es en el franquismo cuando se establece la plaquita ¿no? del centro de, de, de Madrid. Es cuando el edificio del Ministerio de la Gobernación se convierte en la Dirección General de Seguridad. Si antes había representado el control, pues ahora eh, ya sabemos todos que además tiene un sentido de represión, un sentido durísimo ¿no? eh, durante muchos años del franquismo, ¿no? eh, lo cual cambia completamente ¿no? el, el, el valor simbólico. Aunque probablemente la memoria de los madrileños eh, siempre la plaza ha tenido. Ha tenido otro carácter. Incluso tiene un momento, no sé si es algo intencionado o no, que con la gran reforma que se hace en el, en el 20 en esa zona, que es la de la Gran Vía, abrir la Gran Vía, parece que hay una cierta rivalidad entre la Gran Vía y la Puerta del Sol. ¿no? Que el nuevo centro de Madrid no es una plaza sino un eje, ¿eh? es la Gran Vía. ¿no? Sin embargo, eh, pese a eso, eh, la Puerta del Sol sigue siendo el centro. ¿no? Ya en el siglo esto que los madrileños tenemos claro que es hasta simbólico, los que no son de Madrid, ¿no? que la, las, los números de las calles dependen de la proximidad a la Puerta del Sol, se estableció ya en el XIX, ¿eh? en los años 30 del siglo XIX ya se había establecido. Y eso es algo característico de Madrid, ¿no? todo confluye, en Madrid como parte o confluye eh, incluso eh, su tejido urbano ¿no? eh, de la Puerta del Sol. Muy bien, qué interesante. La verdad que no sabía que. No sé. No sabía que había sido tan importante desde hace tanto tiempo. ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Y de cierta forma pues me alegro de que... No sé, la verdad que no, no, no sé cómo se acabó allí. No sé si tiene que ver uh -huh. con que simplemente resulta que la manifestación acaba allí, porque todas las manifestaciones acaban allí, <laughs> o fue algo más premeditado, pero sin duda era el sitio. ¿no? Parece que sí. con lo que sí, tú sí, decías sí. de memoria colectiva y sí, viendo sí, sí, las sí, referencias sí, era el sitio, estaba claro. Sitio, sí. Claro, muchas plazas que tuvieran un espacio peatonal... La alternativa única podría haber sido la Plaza Mayor, pero la Plaza Mayor se había convertido cada vez más en un sitio cerrado, casi es un... Es un un escaparate más que un escenario, ¿no? Y no, no está tan viva como. Había un factor de visibilidad también. Exacto. Y entonces bueno, yo sí. creo que era el sitio para sí, ser visibles, Exacto, ¿no? exacto. Hablando de esto de visibilidad, claro, una de las cosas interesantes, te decía, Goya ya elige representar la, la rebelión ahí, y desde entonces, bueno, incluso desde antes, Madrid ha estado muy presente en la literatura, eh, perdón, Madrid, la Puerta del Sol, en la literatura, ¿no? Desde el siglo de Oro, Tirso, Lope, eh, en el siglo XIX, pues numerosos escritores hablan de la Puerta del Sol, en el siglo XX, eh, Ramón Gómez de la Serna y muchísimos otros, eh, hace. Eh, Fernando eh, Fernández Gómez hace una novela titulada La Puerta del Sol, como comentábamos antes. La primera película sonora española ¿sí? se hace en el año 29 y se titula Los misterios de la Puerta del Sol, con sonido directo de la, de la Puerta del Sol. ¿eh? Las zarzuelas, la de, la de Ruperto Chapí, que se llama La Puerta del Sol. ¿eh? Es decir, que está absolutamente presente también en el imaginario eh, culto, letrado, popular, en, en todos. ¿no? Está muy representada. Y, ¿Y ahora que Apple se ha comprado uno de los edificios? Ya verás. Efectivamente, ahora <laughs> <Vamos>. mundial. <laughs> sí. Vale, pues eh, si te parece, vamos a ir acabando. Vamos a salir ya de lo que es la plaza y vamos a volver a tu experiencia o uh -huh. tu percepción del 15M. Te voy a hacer un par de preguntas uh -huh. y vamos acabando, ¿no? Desde, desde el pasado 15 de mayo, en tu caso personal, ¿qué es lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido en el ámbito de, del 15M? Yo creo que lo mejor, eh, lo, que, lo que comentábamos antes, y, y además en mi caso coincide con mis aspiraciones de ciudadano, pero también con lo que me interesa de la cultura, ¿no? eh, la recuperación de la palabra. A mí me, me parece en, en el espacio público eh, visible y directo y en el espacio digital. ¿no? Eh, y la recuperación también de, de, de la capacidad de oír, de oír de verdad, de oír y comprender. ¿no? A mí, eh, yo he hablado más quizá a través de las redes, de Twitter, que, que, que no, he, no he hablado en las plazas pero he escuchado mucho en todas partes y he podido escuchar, y a mí eso me parece, eh, me parece lo, que más me ha, lo que más me ha gustado, la, la recuperación de la palabra, ¿no? de la fuerza de la palabra. Lo que menos, la incomprensión, y, y por lo que decía antes, no solo porque es de esperar que haya resistencias ideológicas, ¿no? pero las resistencias por, por pereza, por inercia. ¿no? El, el que no quiere comprender, el que no quiere hacer el más mínimo esfuerzo de entender lo que se está diciendo, el que hace un estereotipo y dice, el 15M, quien piensa esto, son así. Y no están, no están escuchando. Obviamente, si la, el valor que le damos es la capacidad de escuchar, el que haya muros impenetrables que no están dispuestos a escuchar. No ya digo a compartirlo, pero ni siquiera a escuchar. Eso es lo que, más, lo que menos me, me, y más me desespera. ¿no? ¿Y a ti qué futuro te parece que tiene el 15M? ¿Qué crees que va a pasar con...? Yo creo que sí que. Bueno, que, que lo ha demostrado que sí que tiene futuro. Eh, que ha, ha pasado las, unas pruebas muy difíciles. Y la, la primera, efectivamente, unas elecciones. ¿no? Todo el mundo decía que esa iba a ser lo que iba a desintegrar al movimiento, porque no iba a ser capaz de sobreponerse a la atracción de partidos. O de, eh, yo creo que el, lo más importante, lo primero es que tiene futuro. Eh, no sé si sus manifestaciones más, más visibles van a ser las políticas. Eh, pero por ejemplo yo creo que en la cultura y lo hablábamos antes son imparables muchos de los elementos nucleares del, del 15M que lo han constituido son imparables y se, y se están imponiendo ya muy poco a poco pero se están imponiendo los momentos de crisis y de penuria y de pocos medios van a ser desgraciadamente en este caso pero van a ser un aliado para que muchas de las formas de relación de las formas de pensamiento eh, de las estrategias en el buen sentido eh, que han animado el 15M se trasladen a la cultura. ¿no? Y yo creo que esa puede ser una buena base de extensión, porque yo creo que no hay que renunciar a los objetivos políticos, evidentemente. ¿no? Yo creo que tiene futuro ahora. Mm, en, en el terreno político no sé cuál va a ser, no, no lo puedo saber. Ya lo veremos. Eh, Patricia, ¿tú tienes algo que agregar, quizás? Bueno, pues yo por mi parte estoy, no sé si hay algo que tú quieres agregar o reformular o algo, algo que te parezca importante que se diga que nos ha dicho, pues es tu momento. No, no, a, a, al revés. ¿no? Yo, yo creo que también eh, eh, esto que decíamos, que muchas veces estamos utilizando espacios, formas. Eh, de una manera intuitiva, y la historia nos enseña que es que es, para eso están los espacios, ¿no? que lo que estamos haciendo es reclamar, ocupar algo que es nuestro y que lo ha sido siempre, tanto la palabra como los espacios, ¿no? y yo creo que eso es muy interesante. Yo siempre digo, yo me siento más humanista que, que historiador, ya al uso, pero la historia tiene un sentido muy importante que no es la erudición, ¿no? y es que en estos momentos de. De, de cambio que producen vértigo, porque el mundo se está moviendo debajo de nuestros pies y eso seguramente ninguna generación lo ha, lo ha vivido como la nuestra, somos los únicos, eso produce vértigo. Para el vértigo lo que se debemos hacer para evitarlo es fijar la mirada en un punto fijo en el destino generalmente. El problema que tenemos es que no sabemos cuál es el destino, dónde vamos, pero a eso nos puede ayudar la historia, porque si sí podemos ponernos la mirada en un punto fijo del pasado y preguntar al pasado... Qué pasó en movimientos, en momentos parecidos, en momentos de cambio. Nos puede ayudar para superar el vértigo y para entender un poquito mejor dónde estamos. ¿no? O sea. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir este reto con nosotros. Al revés a vosotros. Enrique, muchas gracias eh, por venir a vernos. La primera cuestión sería, por favor, si puedes hacer una breve introducción de quién eres y qué es lo que haces. Sí, hola, buenos días. Pues eh, soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, soy profesor de humanidades, mi especialidad es la historia moderna, los siglos XVI, XVII sobre, sobre todo. Eh, me dedico fundamentalmente a la cultura, a la historia de, eh, cultural, especialmente lo que tiene que ver con con la historia de la lectura, del libro y todas esta, estas cosas. Y ahora soy vicerector adjunto de cursos de humanidades y dirijo un máster en gestión cultural. Muy bien, muchas gracias. Eh, la primera pregunta que te voy a hacer es un tanto heavy. De hecho, es la cuestión en torno a la cual gira todo este proyecto y nosotros esperamos aproximarnos un poco uh -huh. dentro de un año cuando acabemos. ¿no? Pero aún así, yo todo el mundo que pasa por aquí se la hago directamente. A ver qué nos puede decirnos. El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Sí que es un poco heavy. Eh, bueno, yo creo que el movimiento 15M es la afloración de algo que se venía gestando desde hacía tiempo y que era necesario. ¿no? Eh, se ha utilizado, yo creo que se ha abusado mucho del término indignación, porque no es solo indignación, afortunadamente. Yo creo que es, eh, como digo, eh, creación, que es innovación, que es precisamente esa necesidad de innovar, esa necesidad de creatividad que muchos sectores estaba viendo. Yo conozco más el cultural. En el cultural era una necesidad absolutamente palpable, ¿no? Y yo creo que coincidieron determinadas cosas que hicieron que que aflorase. Así que yo creo que es mucho más que eh, un eh, espacio y un momento. No es mucho más que el 15m y la puerta del sol. Afortunadamente. Y no sé si eh, por, por seguir. Y seguramente es mucho más porque estamos en el momento que estamos, gracias a muchísimas cosas, a las redes, etc. Se ha hablado mucho sobre la primavera árabe y muchas veces muy mal, diciendo que las redes servían prácticamente simplemente para convocar a las protestas. No se trata ni mucho menos de eso, ¿no? Era el lugar donde, y el 15M era evidente, ¿no? Donde se estaba creando algo muy sólido, ¿no? Que, que en ese momento afloró, y por eso la Puerta del Sol puede ser un símbolo, pero no es el lugar del 15M, y por eso el 15M no es el momento de, del movimiento, ¿no? sino es también eh, lo que ha, eh, se ha convertido en un estandarte, pero es atemporal, y eso es lo, lo extraordinario, lo verdaderamente extraordinario, porque las dos cosas del espacio y del tiempo son sostenidos, y creo que afortunadamente por mucho tiempo. ¿no? Mm. No, te lo he comentado antes, pero en las conversaciones que tenemos, aunque esto habrá unos cortes para el documental concreto y tal, puedes extenderte lo que quieras, Es más, puedes contar lo que quieras, ¿no? Yo te propongo unos temas, pero reflexionamos en torno a ellos, ¿no? me gustaba mucho como el cuidado que había en no sé, también es verdad que también es verdad que toda la gente que ha dado el soporte técnico, que ha montado los servidores y tal, son gente de los activistas y tal, que vienen también de este background, ¿no? Pero desde un principio hay mucho cuidado con eso, ¿no? Vamos a hacer este blog y tal, pero con esta licencia que se permita compartir. Y, bueno, sí, y, sí, y también sí. el movimiento de información que ha habido, ¿no? Que, que ha, habido, sí. ha habido mucho cuidado en sí. ese compartir resultados, mejorar sí. y. Sí, que yo creo que, que, que este esa es una mejor. de las cosas que además más ha sorprendido desde fuera, ¿no? Porque yo creo que el gran problema es que esto sigue sin entenderse, bueno, no se quiere entender por ni el movimiento, ni este tipo de inquietudes, hablábamos antes informalmente de la cultura. No, no se alcanza a comprender o porque no se quiere o por pereza o muchas veces yo creo que ni siquiera es una resistencia eh, intelectual con argumentos, sino mera inercia a, a no querer entender que, que el mundo afortunadamente ya es otra cosa no y creo que eso es absolutamente imparable y, no, y nos lo encontramos en todas partes. Es mucho más sencillo no eh, tachar de antisistemas, de radicales, de utópicos, de que intentar entender ¿no? Esta, es, estas cosas. ¿Ves ¿no? sí. um, algunas preguntas personales de...? Eh, bueno, de tu persona. Después hablaremos un poco de plaza, de una serie de conceptos uh -huh. y de historia. Pero en, en Acampada Sol y en otros sitios de España estuvimos durante una semana de días discutiendo el famoso consenso de mínimos que uh -huh. no, fuimos llegar, no fuimos capaces de consensuar y que uh -huh. se quedó la cosa ahí. Yo quería preguntarte a ti, a ti de esta sociedad, a ti qué te parece que habría que cambiar y te voy a pedir también que por favor identifiques lo que te parezca más importante y más urgente, uh -huh. lo que tú creas que habría que cambiar ya. Sí, yo creo que partiendo de eso que, que dices, claro, eh, lo difícil de este momento en el que estamos es que, claro, un mínimo común denominador es muy difícil de alcanzar, efectivamente, porque acaba siendo muy mínimo o no es común, y entonces. Eh, ...es natural, es los que hemos vivido otros momentos... ...yo no, no pertenezco a la generación que tuvo que pelear en la transición... ...pero todavía nos tocó algo en el movimiento estudiantil de los 80... ...que fue un movimiento fundamentalmente asambleario... ...pues veíamos que eso es lo que ocurría... ¿no? ...y además siempre se acababa como las asambleas... ...como no se llegaba a ninguna determinación... ...con una apelación a la acción, a, a cortar la carretera de la Coruña... ...que es lo que teníamos más cerca, ¿no? algo, la necesidad de hacer algo... ...claro, lo más inmediato, no era lo más importante pero era hacer algo y sin embargo yo creo que de nuevo por lo que por lo que tú decías no por ese nuevo que y eso quiere ser una absoluta novedad carácter colaborativo horizontal de las redes etcétera eh, lo que ha sorprendido es que eso se pueda mantener, que se ha podido mantener decisiones como las de que no haya un liderazgo visible, que de verdad sea horizontal, que todo tenga que ser consensuado, a una costa de no llegar a esos acuerdos, pero para mí eso es un logro que se consiga mantener, nadie hubiera apostado que eso pudiera haber ocurrido, y si hubiera, hubiera ha habido la fuerza social de mantenerlo, y, y se ha mantenido, eso en sí mismo es, es un logro, eh, y a mí desde luego lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha gustado de todo esto es eh, el despertar, ¿no? el demostrar que se puede hacer y se puede mantener. Eh, y que bueno, todas las encuestas dicen que sigue habiendo una inmensa mayoría de españoles que piensan que efectivamente que eso es necesario. ¿Cómo es lo que probablemente nadie sabe delimitar? ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿Hasta dónde? Eh, claro, a mí me hace gracia en esa inercia los políticos, vuelvo eh, decir, cuando. Y las dudas normales de. Es interesante, eh, tú que estudias la cultura porque a mí eh, yo tengo una pequeña experiencia en cultura libre y bueno yo soy autor y me dedico a hacer feliz y a mí me desde muy al principio me daba la impresión que todo el 15m era una revolución muy copyleft uh -huh. no muy uh -huh. eh, donde no solo digamos que hacíamos cosas pero siempre había un cuidado por esas cosas compartirlas y remezclarlas con los de otro ¿no qué te parece eso tú yo creo que es así incluso quienes no sabían que lo era, ¿no? Quiero decir que realmente la, la fuerza de eso es que eh, desde abajo y. Decimos siempre de manera horizontal, ¿no? se han ido creando preocupaciones y en torno a esto pues nos hemos dado cuenta que han aflorado movimientos de, de todo tipo, relacionados con la imagen, relacionados con los libros, relacionados con los barrios, y, y todos con el mismo sentido, ¿no? Algo colaborativo, común, compartido eh, y además con la intención de que esa aportación permanezca y se extienda lo más posible, sin otro interés. Así que yo creo que efectivamente, y de hecho. No lo sé, desde luego, tú eres mucho más experto que esto, pero lo que íbamos viendo que se iba fraguando en la red, yo creo que efectivamente partió de todas estas polémicas, la visinde y todas estas cosas, que, que era la, la vía principal. Pero mucha gente que se ha incorporado, digo, incluso creo que sin saberlo, esa ha sido una línea vertebradora y, y que en muchos aspectos de la cultura eh, siguen de una manera, eh, yo creo, de clara. Vamos, sí. mm. Sí, es curioso por eso, en la transversalidad de toda la gente que formamos el 15M, sí de verdad, una de las grandes corrientes uh -huh. es esa que viene de protestar y sin de no le botes eso. O sea, uh -huh. sí. Pero después también el desarrollo de la acampada me gusta.